Bellingham, sigue Vini, Vini all'arco. Gol! Golazo Rodrigo! E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí na goleada do Real Madrid com o show dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, né? O Vinícius Júnior que foi eleito melhor jogador em campo, fez gol, deu duas assistências e participou também do gol do Bellingham também, né? Então bora dar uma olhada aí nos melhores lances aí dos brasileiros, as reações espanhóis. E se você curtir, deixa o like, inscreva no canal e bora pro vídeo, rapaziada. E agora neste momento Eduardo Vizcayarta. La tensión que viven unos y otros también. Es cierto que la liga, miren, ahí está Michel en un palco del Santiago Bernabéu cumpliendo castigo sin, es cierto, aceptar la sanción porque no la compartía. Espera la pelota, recuerden Carvajal, ahí está Luca, peinaba apenas la pelota, si no le caía Bellingham, espera Vinicius por el otro lado y Zulo con Luz. Avanza Couto, se va alejando Topic, venía la marca de Camavinga sin falta, dice la su carrera Carlo Ancelotti, buena pelota metió Bellingham, el balón de Miguel para la pelota que le ha metido a Bellingham, desde atrás llegaba la marca de Miguel, Sen. Bellingham, sigue Vini, Vini al arco. Patazo inalcanzable para el vuelo de Casariga. El puente de Vinicius hace buena la localía para el Madrid, 1 a 0 y un golazo. Recuperación y traslado. La recuperación no fue de. Si lo tiene, lo tapan. Ahora con la salida cruz, doble que la recupera. Sin la pelota, parecía. Mucho la pierna, parece también de Cross. Y atrás está Vinicius, la puede cambiar y está Rodrigo. Rodrigo que quería el rebote lateral. El juego que va por dentro. Dómico se acomodó porque llegó Camavinga. Sabio. Real Madrid no ha perdido ni empatado partido. Ese Camavinga. Ahí va Valverde. Tiraba caña a Savinho, pero no le. Si le viene. Va. Van a buscar a Jun. Y a la contra se viene Camavinga, avanza Eduardo Estrada, el área lo derriban, el árbitro dice que hay tiro libre para el Real Madrid, hay falta en ataque, tiro libre para el cuadro de casa y una tarjeta también. Sí, primera. Valverde le pegó por abajo a Zadiga. Sobre todo en la claridad que te dan las salidas, cuidado. Chouameni, dice viene Lucas y entrega, viene Vinicius para tocar atrás. Ha sacado en el Madrid, el balón va pasado, Bellingham lo quería. Y que espera, cocina el Madrid uno y estaba bien. Con Lucas Vázquez, de nuevo Camavinga hasta el fondo. Llega, va la entrega de Lucas ahora con Rodrigo que llega hasta el fondo, tapaba. No sé si fue Gazzaniga con la pierna de Eric García. Esperar ahora Girona, la llegada de Rodrigo, empujón que cobra el árbitro. Aguanta, sigue en copa por fuera de Carvajal. Que ha defendido, que ha perdido dos playoffs consecutivos de ascenso. Entrega con Vázquez, va en diagonal, la dejan con Rodrigo. Antes estaba Vinicius. Vinicius en el cuerpo a cuerpo, lateral para el Real Madrid. Está ganando la partida. Él llegó solo, empala la pelota arriba de Dom. En la salida ahora Bellingham de zurda abajo. ¿Qué dice la gente en Madrid de que se vaya a jugar un partido de fútbol americano acá, Martín? Mira, hicimos un. Despacio, puede venir. Ahí está Bellingham, salió Gazzaniga. ¡Bellingham! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Jude Bellingham! ¡De Guadalajara, Pichichi! ¡Bellingham con el 2-0! Que pase desde la banda, con el exterior del pie para encontrar a Jude Bellingham. Una jugada dibujada. Ante Toni Kroos, es que no hay tiempo para pensar y Porto lo pensó. Y el árbitro acá. Compañeros, María está jugando como si este fuera un partido de Champions. Girona después de dos. Tremendo. Tiene ahora Vinicius de nuevo para liquidarlo. La Zadiga. La pelota, lo que estás acostumbrado te la sacan los de blanco y la pelota ahora le va a quedar a Gazzaniga. Ahí se viene y está Sigan Kuhn tratando de descontar, no pudo. Terminó pisando a Carvajal a 5 minutos del final de la primera parte. Bellingham puede ser la última, el disparo de Vini cruzado y perdido además. Lo está ganando el Real Madrid 2-0. Está
Lo tapan Vinicius en el rebote, Bellingham de zurdo arriba. A la molestia que le tiró Rodrigo a Camavinga. ¿Qué va pasado Camavinga? Toni Kroos le va a hacer piño, ahora Miguel en el área, llega desde atrás, el rechazo, la queda lo metí para apenas sacarla, con peligro luego Valverde, la dejó Tchouaméni, se asoma Luca, llega hasta el fondo, el centro, no pudo, salga, no, Tchouaméni, ahora Carvajal. Traba Vinicius con Iván Martín, después llega esa disputa entre Torre, que corre ahí el balón, el y Vinicius, se le dobla el tobillo a él, sí. En la devolución, en el control Tchouaméni, al corte, córner para Girona. Le aprieta. Ojo que viene el zapatazo, le pega abajo, fuera. Alex García con el zapatazo. Y Vinicius, entró, superó la marca, le pegó abajo, va a salir el rebote y un gol. Derrotas en la liga desde que cayera, ojo, el cabezazo arriba, desde que cayera frente al Real Madrid, 15 partidos atrás, por este mismo marcar Renato Rodrigo. Rodrigo está por el suyo, está Rodrigo. Carnaval y Rodrigo no se quería perder la fiesta. 4-0. El Real Madrid estaba en hacerlo. Se necesitan otras cosas. Vinicius por la izquierda, Vinicius por la derecha. Empujón, esta es de Al García. Falta. Esta es típica de tarjeta azul. No. Qué partido de Eduardo Camavinga. Hácelo, hácelo, Vini, hácelo. Vinicius, el remate. Real Madrid 1, Girona 0. ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Madre mía! Beso. Esto es para marcar este gol. ¡Madre mía! ¡Qué gol! Es un golpeo que golpeo que le intenta mucho durante los partidos, no siempre sale bien, pero era eso, el gancho hacia adentro y pegarle al palo largo con su pierna buena, ¿no? Le sale perfecto. Me está gustando todo. Séptimo gol de Vinicius. Sí, ves al palo, Es un gol que vale por un partido. Vale la entrada. Pero el partido es bueno. Están los dos equipos jugando bien, van, tocan, tal. A mí me encanta lo que estoy viendo. Ahora te digo una cosa, Jorge, Javi, Alfredo, a por el segundo el Madrid, A por el segundo el Madrid, Cuidado con el... Un aspecto que quede ahí suelto te cuesta un partido. ¡Oh, qué balón, qué balón, qué balón, qué balón de Vinicius para Bellingham, Bellingham para el segundo, Bellingham! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bellingham! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! ¡Bellingham el segundo! Profundo al corazón del área para que llegue Bellingham ganando la espalda, encarar a Gazzaniga, driblar y rematar de zurda al fondo de las mallas. Llega el segundo, 35 de la primera en el Bernabéu. Jude Bellingham, Real Madrid 2, Girona 0. ¡Qué balón le pone Vini! ¡Qué balón le pone Vini!
¡Hácelo! Ahí está Vinicius, bien grande. ¡Oye, oye, oye! ¡Se marcha! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Vinicius! ¡Oye, oye, oye! Zaniga y la remacha Bellingham. Minuto 9, segunda parte del Bernabéu. Golpe. ¿Quién sabe si definitivo a la Liga del Madrid? Marca Bellingham. Real Madrid 3, Girona 0. ¿Quién puede con este? ¿Quién puede con este? ¿Quién puede con nadie, este? Nadie, imposible. Lo que le ha hecho a Jan Couto. Lo que le ha hecho Madre a Jan Couto, que es una de las revelaciones de la liga, el traje Madre que mía. Le ha hecho, sí. Es que le ha hecho un frac. Le ha dicho, espérate sí. que te voy a tomar las medidas. Baldosa. Espérate que te voy a tomar las medidas. Madre ¿Y en qué mía. Momento? ¿De ¿Y verdad? En qué momento del partido? Las cosas se hacen en el momento del partido. Su equipo no está cómodo. Es ha tenido dos, esto. Tres... dos o tres momentos. ¿Y sabes quién aparece? Por eso valen lo que valen. Los cra, aparecen los cra. Está Grogui el Girona otra vez. Ahora sí que ya está tocado, ¿eh? Yo no me esperaba el remate. Yo no me esperaba el remate de Vini. Javi, ¿tú te esperabas el remate o te esperabas pase? A mí me sorprende que no me esperaba el remate ahí. Yo creo que ahí, una vez que sale ese Eric García, creo que es el que le sale la cobertura. Está muy encima y no puede hacer otra cosa y tira portería. Y ahí muchas veces, antes lo hemos visto, tira cerca al portero que la rechaza. Y mira, el que está más listo, como siempre, es Bellingham. Cosa. Mira, Vinicius recuperando. ¡Vámonos, Rodri! ¡Vámonos! ¡Tú! ¡Rodrigo la frontal la pega! Zanega. Minuto 15 de la segunda. Una hora de partido. 60 de una fiesta del fútbol en Chamartín. ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡Qué golazo de Rodrigo para alargar la felicidad del madridismo! ¡La felicidad de los amantes del fútbol! ¡Marca Rodrigo! ¡Real Madrid 4! ¡Girona 0! Además, chicos, es la mejor versión del Madrid. La mejor versión del Madrid en el mejor momento de la temporada. O sea, gol, por cierto, 50 segundo, de Rodrigo la Madrid, de Champions. ¿Eh? ¿150 ya? Gol 50. No, 50. Ah, 50 en el programa. Digo, ¿cómo pasa el tiempo? E tá aí, rapaziada, comenta aí o que você achou dos melhores lances do Rodrigo e do Vinícius Júnior na goleada contra o líder, né, que era o Girona até o momento, e agora o Real Madrid é o líder da La Liga. E comenta aí, rapaziada, quem que você acha que vai ser o campeão? Girona ou Real Madrid? Como você achou do show do Rodrigo e do Vinícius Júnior? Tamo junto, valeu, e é nóis, galera, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.